El comandante de zona número 22 de la Guardia Nacional Bolivariana, Héctor Pernía, aseguró que el conductor, la droga y la unidad fueron puestos a la orden de la Fiscalía 16 del Ministerio Público. El día de ayer, en un punto de control móvil en el sector San Pedro, observaron cuando unos ciudadanos en una camioneta marca Ford, tipo pick-up, color blanco, intentaron evadir el control del punto móvil y emprendieron la huida, intentando fugarse. Se inicia una persecución y se produce la captura del vehículo y el conductor cuando éste pierde el control del mismo, impactando contra la calzada y saliendo y encunetándose fuera de la vía. Esta revisión arrojó un compartimiento secreto de doble fondo en la zona de carga, en el cual se observaron, contabilizaron e identificaron 105 envoltorios tipo panela, contenidos de presunta droga denominada cocaína, que al ser pesados arrojaron un peso bruto aproximado de 118 kilogramos. Por su parte, Juan Grillo, director de la Oficina Nacional Antidrogas, en su visita a El Vigía, informó acerca de los procedimientos que hasta ahora han realizado en todo el territorio nacional. En el territorio nacional tenemos aproximadamente 2.800 personas detenidas por este tipo de delito y llevamos más de 14.532 kilogramos de distintas drogas incautadas. Es así como, una vez más, el Estado como un todo y la Oficina Nacional Antidroga, órgano rector de la política pública del Estado venezolano, da en este vértice de lucha contra el tráfico ilícito ejemplo otra vez a nivel mundial, sin olvidar que nosotros tenemos un eje fundamental, que es el eje preventivo, con la finalidad de evitar que este tipo de consumo llegue hasta nuestra población estudiantil, juvenil, universitaria, en nuestros barrios, en nuestras urbanizaciones. Y también no descuidar el aspecto internacional, ya que a pesar de todo, en muchas conferencias internacionales y muchos estados que se abrogan el derecho de certificado de certificar, el resto de los países pretenden acusar a Venezuela como un país que no colabora con la lucha internacional antidroga, cuando es todo lo contrario. Y siendo Venezuela y estando ubicada en la posición geoestratégica que nos encontramos, al lado del principal productor de droga del mundo y frente al principal consumidor, hemos logrado con estas cifras demostrar una vez más ante el concierto internacional nuestra decidida lucha antidroga. Al cierre se pudo conocer que los distintos patrullajes a lo largo y ancho del eje panamericano se mantendrán para atacar este flagelo en el estado Mérida y resto de Venezuela. Para Noticias Fe, Jorge Galvis Jr.